¿Qué tal, amigos? Oficialmente ha sido presentada la primera fase del plan de James Gunn y Peter Safran para el reinicio del DC Universe. Así que quédate porque te doy los nombres de los proyectos que formarán parte de este nuevo universo. Y 3 meses después de que James Gunn y Peter Safran comenzaran oficialmente a dirigir la recién creada DC Studios dentro de Warner Bros. Discovery, los codirectores han anunciado los primeros 10 títulos de cine y televisión dentro del DC Universe reiniciado. Y es que este lunes Gunn y Safran se reunieron con la prensa en el estudio de Warner Bros. Para presentar lo que dijeron que era la primera parte del capítulo 1 de la DC Universe, a la que llamaron Dioses y Monstruos. Los proyectos abarcan toda la gama. Hay títulos basados en héroes destacados de DC, incluida la función de Superman previamente anunciada y escrita por Gunn, ahora titulada oficialmente Superman Legacy, una película de Batman y Robin, una serie de precuelas de Wonder Woman y una serie de misterio de Green Lantern, así como títulos con personajes menos conocidos, incluidos Booster Gold y Swamp Thing. La DC Universe existe como un multiverso, dijo Safran, pero los títulos existirán en un universo singular. Pero en general, esta pizarra representa la visión más sólida para el futuro de DC en el entretenimiento con guión. Desde el primer intento de Warner Bros. En 2014 de construir un universo que rivalice con el de Marvel Studios. DC Studios no tiene precedentes, dijo Safran, es una entidad y estudio de producción independiente, siendo la primera vez que todo lo relacionado con DC, cine, televisión, acción en vivo, animación, juegos, está centralizado bajo una visión creativa, la de James y la mía. Dado que el DC Universe aún se encuentra en sus primeras etapas, los ejecutivos fueron claros en algunos detalles. No se han vinculado directores a ningún proyecto ni tampoco actores, a excepción de Viola Davis, quien estrenará una serie para HBO Max. Pero, de igual manera, reafirmaron que Henry Cavill no continuará como Superman. Pero bueno, el plan, dijeron Safran y Gunn, es lanzar aproximadamente 2 películas y 2 series de televisión por año. Sin embargo, ese resultado no sacrificará la calidad para cumplir con los plazos. Gunn y Safran insistieron en que las películas y las series no entrarán en producción hasta que terminen los guiones. Y bueno, todos los proyectos que fueron presentados se extenderán hasta el 2027. Solo Superman Legacy y The Batman Parte 2 tienen fechas de lanzamiento establecidas para el 2025. Y ahora bien, te presento oficialmente los proyectos anunciados por James Gunn y Peter Safran. Comenzamos primeramente con Superman Legacy. Programado para estrenarse el 11 de julio del 2025, Superman Legacy marcará el comienzo de la DCU, como dijo Safran. Pero no será una historia de origen. El guion estará a cargo de Gunn, aunque no se sabe quién será el director ni el actor que reencarne al Hombre de Acero. Y continuamos con The Authority. Superman Legacy conducirá directamente a The Authority, una película de conjunto sobre superhumanos que tienen un enfoque menos que idealista para salvar el mundo. No es solo una historia de héroes y villanos, y no todas las películas y programas de televisión van a tratar sobre los buenos contra los malos, dijo Gunn. Hay personas que son muy cuestionables como la autoridad, que básicamente creen que no se puede arreglar el mundo de una manera fácil y toman las cosas en sus propias manos. Además, Gunn habló extensamente sobre The Authority, un proyecto el cual dijo estar realmente emocionado de dar vida. Los personajes provienen de Wildstorm, que se lanzó en 1992 como una entidad independiente. Y ahora continuamos con The Brave and the Bold. Con esta película se presentará la versión del Batman del nuevo DCU, que existirá por separado de la versión interpretada por Robert Pattinson en las películas de The Batman. Esta película presentará a la familia Bat, dijo Gunn. El primero de ellos es Robin, quien regresa completamente a las películas de acción en vivo por primera vez desde la desafortunada película de 1997, Batman y Robin. Y continuamos con Supergirl, Woman of Tomorrow.
Basada en los cómics de King del mismo título del 2021 y 2022, Woman of Tomorrow presenta a la prima de Superman, Kara Zor-El, donde vemos la diferencia entre Superman, quien fue enviado a la Tierra y criado por padres amorosos desde que era un bebé, contra Supergirl, quien fue criada en un fragmento de roca de Krypton y vio a todos a su alrededor morir y ser asesinados durante los primeros 14 años de su vida. Y el último proyecto en cine será Swamp Thing, fácilmente el ejemplo más extremo de la convicción de Gunn y Safran de diversificar la DCU será con Swamp Thing, ya que no solo se quieren enfocar en los personajes principales de DC, sino que quieren apostar por personajes menos conocidos como este. Y ahora nos vamos con los proyectos que se tienen para streaming. Y comenzamos con Creature Commandos. Esta serie animada para HBO Max es el primer proyecto aprobado por Safran y Gunn, quienes escribieron cada episodio y ya se encuentra en producción. Los personajes de Creature Commandos se lanzaron por primera vez en 1980. La premisa presenta al monstruo de Frankenstein formando equipo con un hombre lobo, un vampiro y una gorgona para luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La animación, dijo Gunn, permite a sus colaboradores creativos contar historias que son gigantescas, pero sin gastar hasta ahora $50 millones por episodio. Y continuamos con Waller. Con Gunn centrado en Superman Legacy, en el futuro previsible, la temporada 2 de Peacemaker se ha suspendido. En cambio, el equipo Peacemaker aparecerá junto a Viola Davis como una continuación de ese programa, dijo Gunn. Y se espera que tanto Creature Commandos como Waller debuten antes de Superman Legacy, a lo que Safran los llamó el aperitivo del DCU. Y continuamos con Lanterns. De todas las series de televisión, Safran y Gunn parecían más entusiasmados con Lanterns, la cual Safran describió como un gran evento con calidad de HBO, que está muy en la línea de True Detective. El programa se centrará en dos de los miembros más conocidos del cuerpo de Green Lantern, Hal Jordan, el piloto de prueba interpretado por primera vez en pantalla por Ryan Reynolds en 2011, y el segundo personaje será Jon Stewart. Paradise Lost. Esta historia tipo Game of Thrones, dijo Safran, está ambientada en la isla de Themyscira antes del nacimiento de Diana, mejor conocida como Wonder Woman, que funcionará como una historia de origen de cómo surgió una isla con todas esas mujeres. Y finalizamos con Booster Gold. Con Booster Gold se permite que la DCU se extienda por completo a la comedia absoluta. Si bien puede que no sea familiar para los fanáticos casuales de DC, el personaje también conocido como Mike Carter es uno de los personajes favoritos de los fanáticos que les gusta leer los cómics. Safran llamó a Booster un perdedor del futuro que usa tecnología futura básica para volver al presente y fingir ser un superhéroe. Y bueno, ¿qué te parecieron los proyectos del nuevo universo de DC, creado por James Gunn y Peter Safran? Recordemos que estos proyectos se extenderán hasta el 2027, aunque aún no cuenten con una fecha exacta. Todos estos títulos podrían traducirse como una primera fase. Pero bueno, déjame saber en comentarios tu opinión al respecto de lo que estará llegando al cine y la televisión. Amigos, y eso fue todo por hoy. Si te gustó el contenido, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.